Último fin de semana de La Misión Mágica. Nina, en su viaje por los cuentos de hadas, conoce a Ana y juntas buscan cómo salvar la fantasía. Foto, Gentileza. Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron Email, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servía Email, Seron WhatsApp. La Misión Mágica, que se presenta en el Teatro Guaraní, incluye escenas y canciones de personajes de cuentos clásicos que los chicos admiran. Los días sábado 21 de julio, a las 6 y el domingo 22 a las 5 son las últimas funciones y las entradas pueden adquirirse por Red UTS. En su cuarta visita por Asunción, el elenco internacional compuesto por Gina Paturzo, Carla Paturzo, Lourdes Estrella, Lara Torres, Kevin Quiroz, Sofía Labadie, Carolina Estrella y Bruno Aragonés proponen un musical lleno de aventuras. Nina es una niña que sueña con viajar a ese mundo que forma parte de sus libros y sus sueños. La varita mágica la elige para hacer la travesía con el fin de resolver los conflictos en los que se encuentran atrapados los protagonistas de los cuentos de hadas porque los niños ya no leen. Campanita, Garfio y Peter Pan se unen. Conocen a Elsa, Anna, Olaf y deciden que para salvar la fantasía que vive en el mundo de los niños tienen que reunir sus fuerzas con Bella, Bestia y la Sirenita. Leer también, La Misión Mágica, que niños y padres sigan compartiendo fantasía, Estado administrará lujosos bienes de presuntos narcos, Israel reaccionará con más fuerza, si jamás ataca desde Gaza. Último viernes de la Expo 2018 con frío y lluvia, Feria de Mujeres Emprendedoras en Sanber, agentes de la SENA detenidos por supuesta protección a narcos.